Bienvenidos a Road Trip El Universo. Ahora tenemos un invitado muy especial, amante y protector del mar, Roberto Ochoa. Gracias por embarcarte a Road Trip, Robert. Gracias, Andrés. Oye, te hago la primera pregunta que te va a hacer todo el mundo. ¿Cuándo fue que empezó este boom en las redes sociales contigo y tus videos que te diste a conocer en todo el mundo? Yo creo que realmente cuando llegué a entender muchas de las especies marinas, ¿no? Y cuando llegué a entender a todas esas especies y comencé a grabarlas y pude tener un poco de conexión con ellas, logré sacar todas estas tomas que realmente impactaron a muchísima gente y prácticamente se volvieron virales, ¿no? Si no me equivoco, el boom de tus videos fue el de la mantarraya, que hasta ese entonces, para serte sincero, yo tampoco nunca había visto una mantarraya tan grande hasta que la vi en tu video. Ajá. Ese video de la vuelta al mundo, y boom, ¿qué pasó? De ahí tú creo que recién había Instagram encima. Es que sabes que justamente si tú ves en todos estos canales de televisión que publican videos de tiburones, videos de mantas, como Discovery, National Geographic, Animal Planet, siempre sacan las tomas de los animales solos, ¿no? Entonces te comienzan a explicar las tomas del comportamiento, de cómo es este animal, pero nunca te enseñan cómo tú puedes interactuar o tener una conexión con este animal. Uh-huh. Entonces, a esa diferencia, que cuando yo tenía la GoPro, comencé a grabar al animal, en este caso, en esta mantarraya grande, y yo también salía en la toma, pues, ¿no? Entonces, eso nunca lo sacan en televisión así, pues. Entonces, ahí ya puedes llegar a ver el tamaño del animal versus el tamaño de un humano, pues, ¿no? Entonces, hay una toma tuya que se ve... Bueno, y de hecho, las mantarrayas más grandes del mundo están aquí en Galápagos, ¿no? En el Bajo Copé. En el Bajo Copé. Mira que eso la gente ni siquiera sabía. Yo cuando yo me enteré por ti, que me comentaste una vez eso. Cuando un día llegué, ¡pum! Ballenas, mantarrayas... Y aproveché y saqué la GoPro y comencé a sacar todas estas tomas de la mantarraya. Y lo raro es también de que las mantas aman las burbujas, ¿no? Yeah. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando tú buceas y comienzas a arrojar burbujas, de lo que vas respirando, estas burbujas van topando la panza prácticamente de la manta. Y normalmente estas mantas siempre están llenas de rémoras. Claro, las rémoras se les pegan y viajan con ellas, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando yo comencé a bucear abajo de la manta, esta prácticamente se enamoró de mí. ¿Por qué? Porque yo le tiraba burbujas y todas estas rémoras se comenzaban a mover, pues, ¿no? Entonces, o sea, casi que le decías, qué alivio que esté, claro, Roberto abajo mío, digamos. Esos peces que le pasan chupando la barriga y que le saques esos peces, la mantarraya siente un alivio, pues, ¿no? Entonces... Claro. Prácticamente me comenzó a seguir y yo puse la GoPro como selfie. Claro. Entonces, mientras iba buceando, la mantarraya iba encima mío, me movía a la izquierda, se movía a la izquierda, y movía a la derecha y la misma nota. No te me alejes, no te me vayas. Imagínate. Claro, hasta que, tanto así que aparece una tortuga, ¿no? Entonces digo, voy a tratar de sacarme una selfie con la tortuga. Ya. Sin darme cuenta, la mantarraya seguía atrás y también sale la mantarraya ahí en el video. Entonces, fue... Hay un video también, te has topado a veces con desechos de pescadores y cosas así. Creo que una vez te topaste con una mantarraya enredada con redes. No solo una, me encontraba algunas mantarrayas con redes. Yeah. Y el problema de las mantarrayas es de que cuando ellas se enganchan con las redes de pesca, la mantarraya, para tratar de zafarse de esa red de pesca, comienza a flipear para arriba. Entonces comienzan a darse vueltas. Y se enrollan más. Y lo más, que terminan, claro, es enrollándose más. Cuando me acerco a la mantarraya, la veo que tenía... Imagínate que tenía 11 anzuelos con todo ese hilo de pesca. Entonces, bueno, pues comencé a sacarle toda la red y todos los anzuelos, y la man se quedó quieta, esperando que le saque todo. ¿Todo esto tú lo haces con el afán de qué? Por ejemplo, todo esto, registrar los videos, invertir en las redes sociales, en los videos, en todas estas cosas, todos tus proyectos, ¿cuál es el fin? Yo realmente, todos los videos que hago, y bueno, ya estoy por mi segundo documental,
que lo filmamos en México, y realmente es para que la gente conozca más el mar, que te puedas acercar a todas estas especies, que mucha gente tiene mucho miedo por todas las películas que están en... que han estado en carteleras de cine y todo esto, pues no. Entonces, yo hace poco te vi con dentro de una manada de tiburones, por ejemplo. Imagínate, pero cuando tú buceas con tiburones te das cuenta que los tiburones no te hacen absolutamente nada, pues no. Entonces, si tú enseñas en un video a un amneísta o a un buzo teniendo una conexión con un tiburón blanco, con un tiburón tigre, como los videos que ya hemos filmado nosotros en Bahamas y en Galápagos mismo, la gente se queda, ¿y? ¿Por qué no se muere este man? Claro, ¿en qué momento? ¿Por qué no le ataca? Claro, no era una entonces, presa. Si viene un tiburón, se te acerca y tú comienzas a moverte así como loco y todo, y dices, ah, este man está nervioso, paga. Claro. Pero, eso me era una vez y te daba la consulta. Una de las estrategias para ver un tiburón y que la gente lo entere si es que llega a ver un tiburón es no asustarse, hundirse y mirarlo a los ojos. O sea, saber que hay eye contact para que tú le demuestres que no eres una presa. El eye contact es lo más importante realmente con un tiburón. Mucha gente no sabe, pero tú en realidad eres surfista y después fuiste buzo, ¿no verdad? Oye, si yo he estado surfiendo desde pelado, desde los 12, 13 años. Nosotros nos conocemos por surf y no por buceo. Oye, y la última vez que surfeamos en Gabao, hiper perfecto. Hasta me quise meter en una ola tuya, ¿no? Pero correcto. Ahí está. Y te revolcó por metiche, sí. Te sacó la madre. Tú sabes que Zumbagua, la tienda de surf, ha sacado una marca nueva que se llama Salino. Ajá. El proyecto de ellos, o sea, la visión es irse en contra del fast fashion. Fast fashion es que cambias de ropa cada rato, ¿verdad? Sí. Y ellos quieren invertir en calidad para que no tengas que cambiar de ropa a cada rato y así el consumismo baja un poco. Claro. ¿Okay? Entonces, obviamente, al saber que tú te ibas a embarcar, te mandaron un super regalo. ¿Ok? Que me pongo aquí un ladito para entregártelo. A ver. Por parte de Salino. Tenemos la marquita Salino. Chuta, qué bacán. Extra small. No, ahí está la talla. Chuta, para ti, qué bacán. Por parte de Salino. ¿Qué opinas del consumismo y este tema del fast fashion y la gente que esta vez consumimos demasiado? Es que sabes que las mismas marcas para mí han creado eso. Crean los nuevos modelos cada temporada y la gente lo que hace es agarrar y seguir gastando la plata en esto, pues, ¿no? Entonces, pero si te compras una buena ropa que te dura muchísimo tiempo, ahí está. No necesitas cambiarla nunca, la verdad. Esa es la idea de Salino. Así es. Bacán. Oye, Robert, tú obviamente estás súper actualizado con la tecnología y todo, en las cámaras. ¿Qué has hecho últimamente así nuevo? Oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, hay veces que yo no llevo mi cámara grande, ¿no? Ya. Entonces me conseguí un estuche para el agua, para meter el celular debajo del mar. Ya. ¿Qué? Y ahora tengo justamente el Galaxy S9. Ok. ¿No? Y el Galaxy S9 tiene un slow motion. ¿Ese que tienes ahí? Exactamente. Entonces cuando estás filmando, mira, con el teléfono, me falta el queso más. Chócala. Qué bacán, loco. Bueno, entonces filmas con el teléfono. Y filmas con el teléfono y cuando se te acerca algún animal, puedes captar en slow motion, ¿ya?, el video, pues. Bien, la tecnología. No, y es muy, muy, muy práctico realmente porque llevas algo súper pequeño como el teléfono mismo. Y obviamente, como ya tienes la toma en el teléfono mismo, lo agarras y lo subes en redes sociales y todo el mundo se queda. Y la siguiente pregunta es, ¿te entran mensajes debajo del agua? No. Está bueno, pero... Oye, Robert, tú que estás tan cerca de la playa cada rato y todo, ¿cuál es tu plato favorito? Cevichito de camarón, pues. ¿Y le echas salsa de tomate Maggi un claro, poquito? Claro, chuta. ¿Ah? Riquísimo. Con eso y patacones y ahí está, ese es el almuerzo. El otro día con Andrés Crespo me enseñó, él cogió la salsa de tomate Maggi. Ajá. Y me enseñó un truco para comerse el arroz con pescado. Mi tipo alimenticio es el siguiente. La mitad del arroz en blanco, pero ya llegando al final, sí se lo puede pintar un poquito. Esa es la magia de la jugada. Y así ese fue el tip de para comerse el arroz con pescado frito. Buen tip. Qué risa.
Bueno, Robert, estamos aquí, regreso a la playa. Gracias por compartir con nosotros toda esta magia del océano y por compartirla con tus miles de millones de seguidores que tienes en tus redes sociales. Gracias por embarcarte en Road Trip. Gracias, bro, gracias a ti. Y la próxima nos vamos a ver las mantas. Vamos a ver las mantas y si pueden nos vamos a Galápagos también. Listo, gracias. Fui a una comuna y cuando me bajaba del carro veo a un tipo apoyado en la pared del establecimiento y se estaba tomando una botella de agua y cuando se la terminó la cerró y la tiró y yo... Mm-hmm.